Chalo Malejem, Rafael, vamos a un en español. Vamos a hablar un tema hoy bien interesante y de mucha importancia, especialmente para el hombre. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. No he dicho el tema, pero el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con paz en el hogar, el sexo correctamente con nuestras esposas, el deseo, cómo controlar el deseo, cómo traer almas puras al mundo a través de las relaciones sexuales, la felicidad en el hogar, controlarse. Estos son los temas que vamos a estar hablando hoy. Por favor, shalom alejen a todos, gracias a todos que nos están viendo por aquí, por aquí nos está viendo a Diana, a Gerardo, a, Genitze, a Glenda, a hey, Glenda, shalom. Este es el tema, los dos temas que vamos a estar hablando hoy, por favor, compartan el video, escriban donde nos están viendo, bien importante. Este tema es un tema bien interesante, que queremos tocarlo. Porque en necesidad hay que saber estas cosas de cómo, como hombres, debemos comportarnos. Y es principalmente cómo, cómo conducir nuestro hogar, cómo debe ser nuestro comportamiento. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que trabajar en esto. Si queremos felicidad, pan en el hogar, tener una esposa feliz, tener hijos buenos, tener control, abundancia de Hashem, que Hashem esté contento con nosotros, que las cosas nos vayan mejor. Todo esto tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Ok, vamos a empezar. La esposa, la mujer. La mujer... ¿Cómo hay que mirar a las mujeres? ¿Cómo hay que observar a todas las mujeres? Las mujeres son nuestras esposas, o nuestras hermanas, o nuestras madres, o nuestras hijas. So ya con eso nada más, son seres bien especiales en nuestra vida. Y hay que tener mucho cuidado cómo se trata a la mujer. Y es bien importante tratar a la mujer correctamente. Toda la bendición que llega al hogar es a través de esto, de la mujer. La mujer es un objeto muy preciado a los ojos de Hashem y debe ser un objeto muy preciado a nuestros ojos. No debemos ver a la mujer como si fuera un objeto o una cosa que nosotros hacemos con ella lo que nos da la gana. Si vemos a la mujer de esa manera ya empezamos mal. Y te puedes preguntar por qué no están llegando bendiciones. Pues ahí está la razón por la cual no están llegando bendiciones. Porque puede ser que tratando a una mujer mal. Tu esposa, tus hijas, tu mamá, tu hermana, las mujeres en la calle cuando caminan, la mujer no es un objeto, no deben ni mirarlas Son mujeres ellas allá, yo acá. Hay que respetar a las mujeres. La mujer no es un objeto cualquiera que hacemos con ella lo que uno quiera. Tenemos que considerar cómo ella se siente, especialmente a nuestras esposas. Cómo ella se siente si está cansada, si le duele algo, cómo está de ánimo. Estas son cosas que debemos pendiente de nuestras esposas en todo sea para hablar con ella sea para si quieren tener relaciones con su esposa todas estas cosas hay que mirarlas porque no podemos si la esposa está cansada trabajó mucho o tuvo mucho estrés con los hijos o tiene otras situaciones no se puede obligar a la esposa a tener relaciones con el hombre, no es correcto. No sé, me atrevo a decirle así como un tipo de violación, pero la mujer no quiere porque se siente incómodo, no se siente de mejor ánimo o tiene problemas. Hay que respetar a la mujer, hay que tratarla con mucho respeto. Tenemos que pensar siempre a la hora de, de que el hombre tiene ese deseo de tener relaciones con la mujer, con la esposa. Tenemos que pensar qué ella quiere, si ella quiere tener relaciones. No solamente pensar en yo, yo quiero, yo tengo el deseo, yo siento el deseo, soy el macho, quiero tener relaciones con mi mujer ahora porque yo digo. Esas son características de, de un animal, porque hay que considerar a su esposa. Es un objeto, no es un objeto, es una ser que Hashem te lo dio. Como dice el Rey Salomón, en el proverbio, dice el Rey Salomón, que una mujer sabia la da, la da Hashem. So, si tú tienes una mujer sabia que te ayuda, que te ayuda a acercarte a Hashem, que te ayuda a mejorar como persona, que te ayuda a echar hacia adelante, trátala bien. No la trates como un objeto, como si fuera una porquería. Trata bien. A tu esposa. Este es el mensaje, este es uno de los mensajes que, vamos, que estamos hablando hoy. Tenemos que controlar ese, controlar ese deseo animal que el hombre tiene. Y es la realidad porque tenemos una, una inclinación, especialmente el hombre, que es todo sexual. Que se imagina cosas, que ve cosas donde no las hay. So, el, tenemos que el hombre tiene que trabajar en esto. Tienes que trabajar y saber que tienes una debilidad que tienes que controlar. Tienes un deseo que si no lo controlas se te va a descontrolar totalmente y no se sabe dónde puede parar. Así, tan fuerte es el deseo sexual si no se controla y hay que tener autocontrol. Habla con tu esposa, pregúntale si quiere descansar si quiere hablar, si tiene ganas de tener relaciones, con calma, no, tú no puedes forzar nada, la mujer hay que hacerlo con calma, con el tiempo se van conociendo las parejas, poco a poco de la noche a la mañana no se van a conocer, pero ya con el tiempo tú debes conocer cómo se siente tu esposa, tú debes mirar cómo los gestos de ella de la cara, si no sabes, entonces habla con ella, pregúntale cómo te siente Cómo te va el día, pero no puedes obligar a tu mujer y tratarla como un objeto. Es bien importante esto. Y una cosa que el hombre tiene que entender cuando va a tener relaciones con su esposa es, no es complacerme yo, es complacer a mi esposa. Esa debe ser la prioridad del hombre, complacer a su esposa. No es yo, yo, como, como digo ahorita, como un animal, como un perro, no, es complacer a su esposa. Eso debe ser lo que el hombre debe hacer. Tiene que controlarse y pensar en ella, que ella quiere. Y cuando tú te controles, entonces puedes pensar en que ella quiere. Pero si tienes un deseo descontrolado, no vas a pensar en lo que ella quiere. Ejemplo de eso es cuando si estamos un día sin comer, tú no vas a pensar solamente en nada, solamente que quieres comer, quieres comer, quieres comer. Lo mismo es si tienes ese deseo descontrolado del, del, del sexo, que no te puedes controlar, que no lo has controlado, no vas a pensar en ti, pero solamente vas a querer ser tú. So, tenemos que pensar en nuestras esposas. Es bien importante esto. Pensar solamente en ti, en el hombre, solamente me sale en el, en el que yo quiero, yo soy el hombre, el macho, como dicen los mexicanos. Cuando yo diga, pues eso trae almas impuras, porque cada vez que el hombre y la esposa tienen una relación, aunque la esposa no quede embarazada, es bajo un alma. A la vez que el hombre tenga un orgasmo. Baja un alma. So, dependiendo de nuestro nivel de santidad y nuestro cómo nosotros nos comportemos en la hora de tener relaciones sexuales con nuestras esposas, es el tipo de alma que va a bajar en ese momento. So, es bien importante controlar el deseo. Y cuando tu esposa te pide a que ella quiere, siempre tienes que complacerla. Cuando ella quiera, siempre algo. Es bien importante esto en la relación entre marido y mujer y que haya Shalombay, paz en el hogar. Esto es lo, la clave para que haya Shalombay. Tienes que hacer que ella se sienta feliz, que ella se siente que tú la deseas. No puedes tratarla como un animal. A veces... Puede ser que tenga tanto estrés y te olvide de que estás afectando a tu esposa. Es bien importante de hacer que tu esposa se sienta feliz y que tú la deseas. Esto es bien importante. Porque a ver ella que tú la deseas, pues automáticamente ella te va a desear a ti. Pero ella tiene que ver ese deseo, pero es una cosa moderada, que tú la dates bien. Que le digas cosas bonitas, que la trates decentemente, no como si fuera un objeto o una cosa solamente que tú deseas por un segundo y se acabó. A la vez que ya tuvieras el placer, la echas hacia el lado, no hay que tratarla correctamente. Y siempre lo que ella quiera: si ella quiere ir al parque, llevar al parque, si ella quiere ir al parque y ir agarrados de mano, aguanta la mano y vete al parque y vete con ella agarrada de mano, hazla a ella feliz. Siempre lo que ellas quiera, lo que la haga feliz. Y esto va a traer abundancia. Esto va a traer bendición a tu casa. Primero, que no hay más bendición que tu esposa esté feliz. Porque tener una esposa peleando en la casa no es muy, no es muy bonito que digamos. So, bien importante mantener a tu esposa feliz. Como dije, y a la vez que tenemos ese, esa, esa gente de tener la, las relaciones con la esposa de con la relación, con las intenciones correctas, queremos complacer a nuestra esposa, queremos traer hijos al mundo, entonces vienen almas puras, pero si nuestro es yo, 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 sin intenciones santas o por solamente por deseo, las almas que, que bajan no no son muy muy buenas, van a dar dolor de cabeza a los padres. So es muy importante Controlar el deseo. Esto es bien importante ponerlo en práctica para tener paz en el hogar, como dije, y para tener el amor de tu esposa. Para que tu esposa te ame y tú sientas ese amor. Esto es bien importante para que ella te vaya queriendo más, vaya sanando las heridas, el matrimonio vaya creciendo. Esto es bien importante. Tienes que ponerlo en práctica. Ahora. Controlar ese deseo es bien importante, pero ¿cómo podemos controlarlo? Tienes que cuidar los ojos. Hay que cuidar los ojos, porque si nos pasamos en internet o viendo películas no correctas, o viendo todo tipo de basuras en la calle, o cada vez que pasa una mujer, la vamos a mirar, entonces vamos a tener en la mente un montón de porquería, la mente es máquina, la gente cree, la mente, los pensamientos malos van a crecer y terminas perdiendo hasta el deseo por tu esposa porque estás deseando, vas a crear un deseo por lo que ves adicional a tu esposa, como el teléfono, la computadora, lo que ves en la calle. Pero eso es bien importante, cuidar los ojos para no llegar a un deseo de descontrolar sexual. Y que no te puedas controlar es bien importante controlar la mente y no dejar que el deseo sexual crezca y eso se hace controlando los ojos es bien importante que el hombre controle los ojos se cuide el alma porque a través de los ojos es que uno el alma se alimenta son las avenidas por ahí entra todo y eso llega al alma todas esas cosas que dañinas que nos metemos en la cabeza afecta a todo la paz en el hogar relaciones con nuestras esposas nuestra mente, nuestra santidad, queremos ser puro, queremos ser santo, queremos acercarnos a Hashem. Hay que cuidar los ojos. Tenemos que cuidar los ojos. Piensa bien en esto. El hombre tiene que pensar, ¿no? hay que pensar bien en esto y trabajar en esto. Y trabajar mucho en controlar los ojos y no mirar lo que, lo que no se debe mirar y practicar el autocontrol. Controlarse. Esto es algo que se hace, pero ¿cómo se hace? Cuando tú quieres mejorar, tú tienes que mirar qué es lo que está fallando. Tú dices, ok, esto me está haciendo fallar, pues yo tengo que ahora hacer una lista y dices, estoy fallando en esto, en esto, en esto. Pues tienes que dejar de hacer esas cosas que ya sabes que te están ayudando a fallar. Y empiezas y ahí vas creando un autocontrol. Si miro esto, esto me, me saca la mente de mi sitio, pienso pensamientos malos. O sea, deja de mirar eso. Ya sabes que eso te afecta, deja de mirarlo. Mira las cosas que te acercan a santidad. Lee, busca otras cosas. Enfoca tu mente en otra cosa. No pierdas el tiempo en lo que sabes que te va a crear una, un deseo de lujuria o de deseo sexual descontrolado. Tienes que controlarte. Y todo eso se trabaja, como dije, con, determinando qué áreas son las que estás débiles. Pero ey, la clave también es mucha oración. Porque otros sabios dicen. ¿eh? Que todos los días la mala inclinación se levanta más fuerte que nosotros, pero si no es por Hashem, no pudiéramos vencerla. Sostenemos que pedir, pedirle ayuda a Hashem, especialmente con esta mala inclinación, que es lo que todo que tiene que ver con sexo, con, con los ojos. La mala inclinación se levanta y te va a poner las cosas de frente para que caiga. Hay que cuidarse y tapar, o si sabes que por ese camino te vas a encontrar cosas que no son correctas, pues tienes que ir por otro camino porque sabes que por ese otro camino no te la vas a encontrar. Pues tienes que moverte y ser sabio y saber por dónde te vas a dirigir. No puedes meterte en, en camisa de once varas, sabes que, que vas a salir herido. Tienes que ser un poquito sabio. Tienes que saber que el hombre vino aquí para esto. El hombre vino aquí para mejorar eso. Esa es una de las tentaciones más grandes. Que va a tener el hombre, so, sabiendo esto, ya sabes que tienes que trabajar en eso tienes que cuidarte y no puedes dañar los ojos, ni lo que escucha, ni lo que habla. No solamente los ojos, tienes que guardar la boca, no puedes estar hablando temas que no son correctos, tienes que guardar los oídos, no estar escuchando, si sabes que hay gente que habla cosas que no son este, prudentes o cosas. Chistes de doble sentido, cosas sexuales, no te sientas a escucharlo. Evita donde se evita ese deseo. Ejemplo, por la nariz también. Si sabes que hay un montón de mujeres ahí, no te vas a parar al lado de ellas o leer los perfumes de ellas. Evita eso. Sin, vete al otro lado, muévete al otro lado. No te vas a ir al lado de ellas porque sabes que. Hay un perfume de un almuerzo, se, se te fue por la nariz y empiezas a mirar. Control, bu, busca evitar donde te metas en peligro. Esto es, la, esto es una clave para controlarte. Cuando mires a tu esposa y cuando empiezas a controlarte de esta manera, vas a empezar a mirar a tu esposa. No como no, un cuerpo para, para satisfacer tu deseo. Vas a mirar. A tu esposa, como que es un alma santa, que tienes que ayudarla, que tienes que hacerla feliz. Así tienes que mirar a tu esposa. No puedes mirar a tu esposa como que es un cuerpo para satisfacerte a ti. No, es, es un alma santa que la tengo que ayudar, que tenga que hacerlo feliz. La madre de nuestros hijos puede ser. Ella, ella es la esposa, pero ella es madre, hija, hermana. Entonces, tenemos que ser más considerados con nuestras esposas. Tienes que controlarte. Es bien importante controlarte y trabajar en esto. Si no trabajas en esto, no va a haber bar, no va a haber paz, va a haber problemas en el hogar. La mujer va a tener, se va a tener insegura porque ¿qué va a pensar la mujer? Ah, mi esposo se pasa mirando cuántas mujeres hay por ahí. Es que no soy bonita. O sea, la mujer va a empezar con complejos gracias a que el esposo está mirando a otras mujeres. Pero si el esposo no mira a otras mujeres y le dice a ella qué bonita está, qué bien te queda esa ropa, qué linda, qué bien te estás portando, o, cómo, o qué gracias por todo lo que hace por mí, gracias por ayudar tanto, dale gracias por todo, qué buena está la comida, aunque no esté mala, dile gracias por la comida. Tienes que hablarle bonito y ella te va a desear, ella te va a hacer. Va a haber felicidad en el hogar, va a haber paz y vas a estar más tranquilo. Y va a llegar abundancia a tu hogar. Y tienes que entender que este mundo es pasajero y que nunca va a haber una felicidad completa. ¿Entiendes eso? Enfócate en hacer feliz a otra gente. Perdonen que se me cortó la llamada. Y tarde o temprano va a haber esa felicidad para atrás para ti. Trabaja mucho en Shalom, Bay, en salud, en paz en hogar. Eso a través de estas cosas que he dicho hoy. Y vas a ver la bendición, vas a ver cómo tu esposa va a estar feliz, vas a controlarte sexualmente, ya vas a ver cómo va a ir mejorando. Cosas que miraba antes ya no vas a mirar. Y poco a poco vas a ir subiendo el nivel espiritual, vas a poder entendiendo otras cosas, vas a entender las alusiones que te envías a Shem. Cada vez te vas a poder a conectar más con Hashem, vas a ver mejoría en el hogar, vas a ver menos problemas. Bien importantes estas cosas. Bueno, te espero que este, este, este videito corto la, lo ayude. Nos ayuda a tener shalom Bay. a dejar el deseo sexual descontrolado, traer almas puras al mundo, felicidad, hacer nuestras cosas felices y que Hashem envíe bendiciones sobre nosotros bien importante esto por favor a todos los que nos están viendo gracias a vernos, a por estar viendo por favor denle like a ese video compartan el video denle share en Facebook envíenlo por Whatsapp en, si tienen si están en grupos de Facebook publiquen el video ahí por favor bien importante que el hombre date bien a la mujer y es bien importante que el hombre controle su deseo por favor denle share compartir este video vamos aquí que nos falta por saludar a Mónica Chano, Mónica Gabriela a Shalom, Alulu, a Carmen. Carmen eh, Gabriela, un, un, tienes un mensaje aquí de algo de unos salmos, pero por aquí, por mi teléfono, ahora mismo en vivo, no te puedo contestar porque el mensaje no abre completo. Envíalo por el privado. A Jul, a Bless. Gracias a todos por lo que nos están viendo. Bien importante es controlar el deseo sexual, hacer feliz a la esposa, entender que uno tiene que complacerla a ella, no es ella complacerla a uno, y va a haber felicidad en el hogar, va a haber paz, va a haber bendición, alguien va a estar contento contigo, nuestros hijos se van a comportar mejor, nuestros hijos van a ser más puros, más santos, va a haber paz en el hogar. Nosotros vamos a subir de nivel espiritual, vamos a escucharla, vamos a ver cómo ella se siente. Vamos a ayudarla más. Vamos a. En Puerto Rico se llama traste o fregar o lavar los platos. Vamos a lavar los platos cuando nuestra esposa cocina. Vamos a ayudarla. Vamos a barrer la casa. Vamos a mapear. Vamos a limpiar los baños. Vamos a ayudar a nuestras esposas. Vamos a ayudar a nuestras esposas. Vamos a ayudar a limpiar. Vamos a ayudarlo con nuestros hijos. Vamos a ayudar más a nuestra esposo y vamos a ver cómo va a llegar bendición. Todo lo bueno va a llegar a nuestra vida. Que el Señor nos ayude a cumplir esto y a ser mejores personas cada día. Gracias por vernos. saco Baruch, por favor, compartan el video.